Hola SPQR, este video es para mostrarte la revisión de este mat, del clock magnético y de este puzzle de que parece un IV de Shenzhou, o es un IV. Así que acompáñame en el video. Ok SPQR, vamos a ver entonces la revisión de esos tres productos, el nuevo clock magnético, también el IV de Shenzhou, Shenzhou Magic Eye, y también el mat de Gang. Vamos a abrir primero el menos interesante. No menos interesante, sino que es el menos esperado. ¿Qué es este de acá? En realidad yo no sabía que iba a llegar, pero este es el Shenzhou Ivy, por lo que me dicen, ¿no? Que es bien parecido al Ivy. O es un Ivy en realidad. Es un Ivy. Es un Ivy. Pensé que como tenía otro nombre, el Shenzhou Magic Eye, pensé que era otro cubo. Pero no, este es un Ivy en realidad. Solo que de la mano de Shenzhou. Quizá no han tenido permisos para poder ponerle mismo nombre o algo así, no estoy totalmente seguro, pero de lo que estamos seguros y ustedes pueden ser testigos es de que es un Ivy. Tiene acá unos son para apoyar los dedos, son hundiduras para que sea más cómodo girarlo, porque este tiene finger tricks como los del S-Cube, que son medio, pones los dos dedos aquí y esto lo empujas así, no, para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces yo creo que una buena idea de poner esto aquí, como los Aoyang de Moyu. Aparte de eso, vemos que, bueno, el giro es... ¿Estos son magnéticos? No, al parecer no son magnéticos. Estos acá tienen un sistema algo parecido al de Click. El de Click era con una villa que cuadraba con otra parte. Pero miren, acá fíjense de que tenemos esta partecita de la pieza, ahí no sé si se ve, y luego también tenemos esta otra parte que es como que su complemento, un medio círculo, ahí no sé si lo ven también, y cuando giras choca, ahí suena. Ok, sí suena. Entonces eso es más o menos lo que lo mantiene estable, algo interesante, ¿eh? Porque no, nunca había visto ese sistema. Pero en fin, no es algo nuevo que nosotros hayamos tenido, sino este es un IVQ con algunas mejoras, quizá con ese hecho el hecho de que pueda tener este sistema de click, digámoslo, ¿no? Bueno, vamos, no hay nada más que decir de esto, además de los colores que son los típicos del Shenzhou, que son los Fulbright, porque tiene celeste y el amarillo es un poco, ¿no? Entonces yo creo que no hay nada más que decir acerca del Shenzhou. Viene su manual, el Ivy, para que ustedes lo revisen. Obviamente está en chino todo esto. Ok, vamos a pasar por el siguiente, que este es, sí es algo interesante. El mat de Gang. El mat. Big mat. Este es un mat gigante. Oye, está raro. Voy a sacarlo de su empaque para que puedan apreciarlo mejor. Vamos a abrirlo aquí. ¡Wow! ¡Qué chévere! Miren, lo acabo de sacar del empaque. Ha quedado muy muy bueno. Me parece excelente este mat. Vienen acá la marca de GAN. Impecable. El GAN 356 sí, por lo que veo, ¿no? GAN 356i. No sé si lo ven. ¿Lo llegan a ver? Acá está, GAN 356i. Bueno, la textura, todo el material que tiene este mat es muy muy bueno, la verdad. Un poco más grueso que el mat de acá, el mat de abajo es un poco más grueso. Eso quiere decir quizá que les pueda durar un poco más. Parecen los mats de competencia en realidad. El único detalle que le veo acá es de que no tenga los botones para poner los botones, ¿no? Acá, porque eso tiene que haber unos huequitos para poner sus botones y que no se le vaya el timer más acá, más abajo, o que se le caiga, ¿no? Pero bueno, no estoy seguro si hay muchas personas que utilizan eso cuando practican, pero quizás sí muchas. Yo en lo personal nunca he tenido un mat ni tampoco un timer, entonces no les puedo responder esa pregunta a mi parecer, pero sí me parece que eso es algo indispensable, porque como les digo, para algunas personas es incómodo. Otra es que le hagan un hueco ustedes por su cuenta con una grampadora, no, con una perforadora. Pero ya sería modificar, ¿no?, lo que viene de fábrica.
Hubiera sido muy bueno de que venga con sus botones incluidos y con los huequitos, ¿no? Para que ustedes lo pongan simplemente. Pero bueno, a más allá de eso, el diseño, todo es excelente, la verdad. Me parece que cualquier persona, miren, Average 5, Average 12, Average 100, RU, R'. Un algoritmo acá, otro algoritmo de medios acá. Parece un velocímetro esto, entonces, y el cubo está en el medio. Entonces esto quiere darnos obviamente nos quiere dar un mensaje obviamente, de que obviamente tenemos que competir con el tiempo, ¿no? Y cuánto tiempo nos vamos a demorar, como un cronómetro o algo así. La verdad no sé qué dice acá, pero yo supongo que dice esto. Bueno, creo que no hay nada más que decir acerca de este mat. De Gun, me parece muy muy bueno, pero sigue con ese detalle que les nombré, ¿no? Que les mencioné. En fin, vamos a seguir con el, vamos a dejar esto acá y vamos a seguir con el clock de Shenzhou, el primer clock magnético, me parece. Como lo dije, ya este había otras marcas que querían sacar clocks magnéticos y que estuvieron diciéndolo desde el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, me parece, pero nunca lo llegaron a sacar, solo prototipos nada más. Hasta ahora solamente Lingao había sacado su clock. Pero esta vez Shenzhou también ha sacado el suyo. Muy excelentes, la verdad. Miren, yo no sé armar, o sea, sé armar clock, pero no soy muy experto en esto, obviamente, para nada, ni siquiera término medio, sino yo soy un principiante. Pero lo que sí sé es de que estas cosas son muy importantes, o sea, los pines, ¿no? Porque cuando uno compra el de Lingao, este de acá viene bien duro. Y para que gire suave, uno tiene que echarle lubricante quizá ahí en el medio y ahí recién puede girar. Pero el problema de echarle lubricante es de que cuando uno le echa lubricante, a veces esto ya solito se mueve. Uno lo gira para acá y ya se está moviendo. Uno lo gira hacia acá atrás y ya también se está moviendo. Se baja. Entonces, a veces no es muy, muy, muy interesante, ¿no? Que no es muy cómodo, definitivamente. Mientras que ahora que tiene, esto tiene imanes, entonces es o para acá, o para acá, o para acá, o para acá. Cuando lo giras no se mueve, y cuando lo giras no se mueve. Entonces es muy cómodo utilizar esto. Yo creo que van a mejorar bastante los récords con esto, aunque ya está muy bajo el récord con clocks. Vamos a ver cómo giran los lados. También giran muy bien, muy excelentes. Aunque hay que mejorarlo un poco, creo, ¿eh? Hay que, la verdad, todavía gira un poco duro el lado de acá. Pero obviamente está de fábrica, así que hay mucho por nosotros, hay mucho por lo que tenemos que arreglarlo, setearlo, ¿no? Entonces yo no creo que ese sea un problema. El problema principal estaba aquí, que algunas de estas piezas se iban, como ya les mencioné al principio. En lo personal, me parece que han solucionado uno de los errores más comunes en el clock, a mi parecer. Bueno, yo creo que es mucho mejor que el Lingao y de fábrica viene mucho mejor, pero sí hay que setear y hay que hacer que estos lados de acá, las tuerquitas, estas de acá, giren más rápido, ¿no? Que giren con solamente hacerlo así, que gire y que no estar haciendo mucho esfuerzo para girarlo. En fin, como les dije, no soy experto en clocks, ni tampoco, quizá no tengo tiempo oficial ni siquiera en esto, pero esa ha sido mi opinión. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video y eso es todo. Y bueno, SpeakQR, espero que te haya gustado la revisión de estos 3 productos que hemos traído esta última etapa de julio. Así que nos vemos en el próximo video.